La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Repetiré la lectura que leí al terminar el último programa sobre las primeras cuatro trompetas de Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 hasta 13. El primero tocó la trompeta, el primer ángel, y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruido. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Entonces, mire, y oí volar a un águila
en medio del cielo que decía a gran voz: ¡Ay! 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 Y los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les aseguro que nos basaremos confiadamente en la Biblia en este estudio otra vez. Hemos estudiado sobre los siete sellos que el Cordero rompe para que los eventos de los últimos días sucedan. Después que se abrió el último sello, hubo un breve silencio en el cielo. Un ángel atendiendo el altar de incienso delante del trono de Dios unió las oraciones de los santos con el incienso, y así subieron las oraciones a la presencia de Dios. Este fue nuestro estudio la vez pasada. Ahora, vamos al siguiente estudio. Por primera vez, leemos de siete ángeles con siete trompetas relacionados con lo que está sucediendo delante del altar de incienso en los primeros seis versículos de capítulo 8. Los juicios de los siete sellos están seguidos por los juicios de los sonidos de los siete trompetas, toques. De alguna forma, los juicios que traen resultan de las oraciones de los santos sobre las épocas. Veremos que estos juicios son más severos que los de los sellos. Mi opinión es que cinco de los siete sellos ya tienen un siglo en que están abriéndose. Estoy diciendo, en nuestros días se están abriendo, pero seguirá manifestándose en los últimos siete años que profetizó Daniel. Según entiendo, son lo que Jesús llamó el principio de dolores en Mateo 24, 8. Y en versículo 6 dijo que todavía no habría llegado al fin cuando empiezan estas plagas. Por eso, creo que estas señales vienen antes de los siete últimos años. Pero uno tiene que opinar con bastante humildad sobre cosas que no han sucedido todavía. Y las opiniones no deben causar división ni fricción entre hermanos. Son cosas para considerar y meditar. Y creo que para eso vale. Acabamos de leer de los primeros cuatro trompetas, y este es el tema del estudio de hoy. Existe una semejanza entre los siete sellos y las siete trompetas. Los dos fueron divididos en dos grupos. Todos los seres vivientes estaban involucrados en los primeros cuatro sellos, pero en el segundo grupo de tres no son mencionados. De igual manera, los juicios de los siete trompetas están divididos en dos grupos, uno de cuatro y otro de seis. Vamos a señalar también la diferencia entre los sellos y las trompetas. Los sellos afectarán a la cuarta parte de la tierra, lo leímos varias veces. Pero las trompetas producirán varios eventos destructivos que afectarán a la tercera parte de la creación. Mucho más desastre cuando suenan las trompetas. Mientras que los hechos y pecados de la humanidad causaron principalmente los juicios de los sellos,
Hablábamos de guerra y los resultados de la guerra que han hecho los hombres. Es evidente que los juicios traídos por las trompetas producirán una destrucción más siniestra y letal. Especialmente en el segundo grupo, se manifestarán que fuerzas espirituales están involucrados. Los ángeles anuncian estos desastres y el sonido de las trompetas será utilizado. Como en toda la escritura, son usados para avisar. Recuerda que este libro es una revelación, es decir, un descubrimiento, y no algo que pretenda esconder secretos. Como en toda la escritura, debemos seguir viendo estos eventos de la forma más literal posible, ya que está describiendo cosas anormales. Empezando con el ángel ante el altar, y en el caso de las cuatro trompetas en este capítulo, los juicios son arrojados a la tierra, mientras que los jinetes de los sellos salieron a la tierra. Esos son arrojados desde el cielo a la tierra. Juan ve todo con ojos naturales, iluminados por el Espíritu Santo, e intenta describírnoslo tan claramente como es posible en el lenguaje humano. Por ejemplo, si espíritus malignos están involucrados, le son revelados a Juan, pero a nosotros, que no estamos tan familiarizados con esta esfera, nos es difícil de imaginar. Aunque eso no significa que son menos verdaderos. Vamos a examinar la primera trompeta del versículo 7. ¿Qué tal si leemos de nuevo lo que dice? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados, ¿ves? Arrojados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó toda la hierba verde. Esta afecta árboles y hierba, literales. El sonar de la primera trompeta envía dos fuerzas destructivas: el granizo y el fuego. Ya conocemos el daño causado por una tormenta de granizo a una propiedad. ¿Lo has visto? Seguro que sí. Lo que hacen a una propiedad y a los cultivos, especialmente si cae justo antes de la cosecha, se puede arruinar totalmente la cosecha. También sabemos que un incendio incontrolado es capaz de destruir miles y miles de hectáreas de vegetación. Lo hemos visto aquí en Galicia, que algunas personas, vengándose del gobierno, encendieron no sé cuántas hectáreas de árboles, pero por kilómetros cuadrados fueron quemados muchos árboles. Son capaces de destruir miles y miles de hectáreas de vegetación e incluso a menudo zonas residenciales. En California hay un gran problema con los incendios, que la gente tiene muchas veces que abandonar sus casas
huyendo de las llamas que destruyen no solamente la naturaleza, sino también las casas, llegándose a tomar la vida aún de los habitantes. En el texto, el granizo y el fuego se mezclan con sangre, demostrando así una obra sobrenatural que no podemos entender quizás. El hecho de que se extiendan aplastando y quemando la tercera parte de la tierra en el planeta indica algo más que una fuerza normal. Quizás la sangre aquí habla de la destrucción sobre los seres humanos que causará el granizo y el fuego. De todos modos, existe un límite soberano que impide la destrucción total. La tercera parte es lo que toca. La segunda trompeta, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como, recuerda, cuando se dice como, está intentando de describir algo que no se puede describir perfectamente. Es como algo. Una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar y la tercera parte, otra vez, tercera parte. Recuerdo otra vez, digo, que los sellos afectaban la cuarta parte. Todas las trompetas, los resultados, tocaba la tercera parte y ahora en este caso del mar. Y el mar se convirtió en sangre. La descripción aquí es algo como. Puede imaginar a Juan luchando, quizás sobre un periodo de tiempo, intentando expresar lo que vio. Él no sabe exactamente qué es, y nosotros mucho menos. Así es que tenemos que estar satisfechos sabiendo que es algo como. Así nos describe la Biblia. Y así tenemos que dejarlo así, hasta el punto que la Biblia revela la cosa. Es algo como una gran montaña ardiendo en llamas, justo como Juan lo describe. Pienso en el hecho de que el desarrollo de los desastres de las trompetas es el resultado de las oraciones de los santos. ¿Se acuerdan del versículo 1? Y cómo las oraciones se unía con el incienso sobre el altar de incienso y subió a Dios. Y luego fue arrojado estas cosas de que estamos leyendo sobre la tierra, resultado de la poderosa oración de los santos. Las oraciones, hermanos, son poderosas. No hay otra cosa que pueda hacer el ser humano que tiene tanto poder como el poder de las oraciones que llegan a la presencia de Dios. Recuerdo lo que estudiamos la vez pasada, de que las oraciones son acompañadas de ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, dijo Jesús. Así que llega hasta en la presencia de Dios en el nombre de Cristo, llevados por ángeles, mezclado con incienso, sobre el altar en el cielo, y son derramados estas cosas, arrojados a la tierra, estas cosas que estamos estudiando. Es la
el resultado de las oraciones de los santos. Semejante a esta montaña arrojada al mar, recuerda las palabras de Jesús. Mateo 21:21. Si tenéis fe y no dudáis, que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Parece que Jesús está hablando de lo que Juan está viendo aquí en capítulo 8 de Apocalipsis, de lo que pasó cuando la segunda trompeta tocó. Juan Wiersbe comenta. A veces yo uso sus comentarios porque los veo valiosos, especialmente en cuanto a las últimas cosas. Y él comenta, si te gusta o no, las oraciones del pueblo de Dios están involucradas con los juicios que Él envía. El propósito de la oración no es para que el hombre consiga que su voluntad sea hecha en el cielo, sino para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Recuerda esto cuando ores la siguiente vez. Aún si ello incluye el juicio. La verdadera oración es una cosa muy seria. Mejor no alejamos el altar lejos del trono. Hay que orar conforme la voluntad de Dios en el cielo. Bueno, ahí acabo de citar. Sigo. Ahora estoy haciendo mis propios comentarios. 3/4 partes del planeta son mar. Y esta catástrofe afecta a la tercera parte de la vida marina. Causa un maremoto que destruye una tercera parte de los barcos. Muere la tercera parte de cada criatura del mar. Peces, mamíferos, incluso la vida más sencilla. La tercera parte del agua salada es contaminada con su sangre. La tercera trompeta, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo. ¿Ves cómo todo esto viene del cielo? Una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Ahora no es agua salada, sino agua limpia, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella tiene un nombre, y su nombre es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Bueno, una gran estrella cae ardiendo desde el cielo. Este juicio está dirigido al agua dulce, mientras que el anterior cayó sobre los mares de agua salada. Otra vez afecta a una tercera parte de los ríos y sus fuentes. Considere el río Amazonas, el río de la Plata, el Mississippi, el Rin, por nombrar solo a unos cuantos, contaminados con un amargo veneno. El ajenjo es una planta que
sobre todas sus propiedades se conoce por su amargura. Su nombre científico es Artemisia, cuyo nombre proviene de la diosa Artemisa o Diana. Es una planta medicinal, utilizada en dosis muy limitadas, porque es muy tóxica y daña especialmente el cerebro y causa convulsiones. Moisés avisó a Israel en Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Jeremías les profetizó. Jeremías 23:15. Le daré de comer ajenjo y le daré de beber agua envenenada. Bíblicamente, las aguas amargas significa que son tóxicas. Puedes leer en Éxodo 15:23 para comprobar lo que acabo de decir, y también en Números 5:18. Os doy los textos, no los vamos a leer ahora, pero espero que los apunte y que los busque. Éxodo 15:23, Números 5:18. Y mucha gente muere a causa de aguas envenenadas con el ajenjo. Encuentro muy interesante el hecho de que esta estrella ardiente tiene nombre propio, ajenjo, indicando que tiene personalidad. Jesús describe a los líderes de las iglesias de Asia Menor como estrellas. Y esta es una estrella que cae, que tiene personalidad y es nombrado ajenjo. Repito, los líderes de las iglesias de Asia Menor eran simbolizados como estrellas. Y tanto positiva como negativamente, las estrellas simbolizan altas posiciones, no solamente entre los hombres, sino también entre los espíritus malignos. En el capítulo 9, versículo 1, también hay una estrella con personalidad que suelta una plaga de demonios sobre la tierra. Lo vamos a estudiar después. Ahora la cuarta trompeta, en versículo 12. Vamos a leer. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol ahora, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Esta última trompeta, que pertenece a la primera serie de cuatro trompetas, reduce la luz de los cuerpos celestiales. No es difícil deducir que las manifestaciones sobrenaturales de humo y fuego en los tres fenómenos anteriores contaminan la atmósfera. El fuego mezclado con sangre, en versículo 7, y la gran montaña ardiendo en llamas, en versículo 8, y la gran estrella ardiendo como antorcha, en versículo 10, causan este humo sobre el atmósfero, en el atmósfero. Joel profetizó de esos tiempos.
Tú puedes buscar eso también, aunque lo voy a leer. Joel 2, 30 y 31. Haré, dice Dios, prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Vea qué semejante es a lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis. Esto fue escrito en el Antiguo Testamento, siglos atrás, muchos siglos atrás. Y Juan está escribiendo a los finales del primer siglo de nuestra época de la iglesia. Pero están escribiendo de las mismas cosas. La Biblia se confirma, la Biblia no se contradice. Se afirma lo que ha dicho Joel Juan. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. La versión Reina Valera 1960 traduce mensajeros en el versículo 13, que no hemos leído todavía, como ángel. Vamos a leerlo. Y miré y oí a un mensajero, o a un ángel, volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra y a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Tenemos en Reino Valera la palabra ángel, pero casi todas las demás versiones lo traducen como águila. Águila. Vamos a ver. La Biblia de las Américas dice, entonces miré y oí volar a un, no dice ángel aquí, a un águila en medio del cielo. Debido a que es la palabra griega es aquí águila, que se encuentra en casi todos los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Si suponemos que el ángel es el ser viviente que es semejante a un águila, mencionado en los capítulos 4 al 6, los seres vivientes, ¿recuerdan? Justificaríamos las dos maneras de traducirlo. Sería uno de los cuatro que no cesan de decir día y noche, santo, santo, santo. Pero aquí dice que ahora clama a gran voz, ay, ay, ay. Más importante que el mensajero es su mensaje. Una sola palabra gritada tres veces desde el alto cielo, desde donde caen estos juicios y son arrojados a la tierra. Él clama específicamente en medio del cielo, donde su presencia y voz llama la atención de toda la tierra. Porque el Señor es tres veces santo. Él manda sus últimos juicios de las trompetas como tres desastres todavía más severos, castigando así el pecado y la rebelión del mundo. Un ay es pronunciado por cada uno de los sonidos de las trompetas que pronto caerán sobre los habitantes de la tierra. Y otra vez cito a Warren Wiersbe. Es como, dice Wiersbe, es como el mensajero clamando, si pensáis que lo que ha pasado fue terrible, solo esperad, porque viene algo peor.
La frase, los que habitan en la tierra, dice Wiersbe, se encuentra 12 veces en Apocalipsis. Significa mucho más que la gente que vive sobre la tierra. Más específicamente, se refiere a una clase de personas, los que viven para la tierra y las cosas que hay sobre la tierra. Son totalmente diferentes a la gente que tiene su ciudadanía en el cielo. Refiero a Wiersbe a Filipenses capítulo 3, versículo 18 hasta 21. Lo puedes buscar y ver qué diferentes ciudadanías hay. Estos de que está describiendo aquí, los que habitan en la tierra, se refiere a su ciudadanía en la tierra. Mientras que los cristianos, las personas que son seguidores de Jesucristo, tienen su ciudadanía en el Nuevo Jerusalén, en el cielo. En el periodo final de la historia del mundo, el pueblo de Dios puede estar extremadamente feliz por tener ciudadanía celestial, por las cosas que van a suceder sobre este planeta. Lo que pasa en el mundo ahora, ahora mismo, 2024, lo que está pasando en el mundo ahora es una preparación para lo que pasará en el futuro, en los últimos 3.5 años, que es la gran tribulación. Se va aumentando la maldad en el mundo y seguirá aumentando hasta que entremos en la gran tribulación. Ahora, ha hablado este águila en medio del cielo diciendo 3 veces ¡ay! Ahora lo que vamos a estudiar son las trompetas de los ¡ay! Capítulo 9, versículo 1 hasta 11. Vamos a leer. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. ¿Ves cómo todos vienen desde lo alto hasta la tierra? Y él se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Ves que esta estrella también tiene personalidad? Se le dio la llave a esta estrella. Está hablando de un ser de alto rango, de una posición de autoridad alta. Cuando abrió el pozo del abismo, esta estrella, esta personalidad, subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Un gran estorbo otra vez en el atmósfero de la tierra, causado por el humo que sale de ese gran horno. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dio que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que tienen el sello, sino solo a los hombres que tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie,
sino a atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. En aquellos días, y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey. Fíjate, está hablando de una compañía de personalidades aquí. Estas langostas no son literales langostas, sino que dice que son como langostas. Juan otra vez intentando describir lo que ve que nunca había visto en su vida, y nosotros mucho menos. Lo está describiendo de la forma mejor que pueda. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. Y las dos palabras significan lo mismo. La prominente siniestra actividad espiritual es muy evidente en este último grupo de tres trompetas. Son manifestaciones diabólicas. Repito, son manifestaciones diabólicas, son personalidades malignas. El ajenjo, esta estrella, esta, lo que hemos visto aquí últimamente, también personalidades diabólicas. Diabólicas que causan grandes calamidades sobre la tierra en los últimos días. Juan intenta describirlas lo mejor que puede al decir que son como. ¿Has oído las veces que leí así? Son como cabellos de mujer, son como coraza de hierro, como por la única forma de poder describirlos. Falta lenguaje para describir cosas espirituales que está viendo Juan. Obviamente, los seres humanos nunca han visto tales criaturas. La quinta trompeta. Después de sonar la tercera trompeta, una estrella con nombre propio, ajenjo, cayó del cielo. Las estrellas a veces simbolizan personalidades espirituales que han recibido autoridad. El toque de la quinta trompeta se dirige a una estrella caída. El tiempo del verbo indica que ya había caído cuando Juan la vio, porque estaba ya en la tierra. Obviamente, esta estrella tiene personalidad, ya que le es dada la llave del pozo del abismo y lo abre. Satanás será atado y encerrado en este abismo durante los 1000 años del reinado de Cristo sobre el mundo,
Lees de eso en capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 1 y 3, hasta 3. Ahora mismo, existen ejércitos de demonios confinados en el abismo hasta el tiempo en el que sean soltados en los últimos días. Los demonios del endemoniado gadareno, recuerda, le rogaba a Jesús que no les ordenara irse al abismo. Velo, Lucas 8:31. No querían ir a ese lugar, que esta estrella se abrió. En la semana 70 de Daniel, la realidad del mundo espiritual será poderosamente observada y evidente sobre la tierra. Existe un abismo literal, habitado por seres espirituales encarcelados, literalmente hablando. Cuando la estrella caída abrió el pozo del abismo, una gran masa de humo envolvió la atmósfera de la tierra. Ya fue afectada por la polución del juicio de la cuarta trompeta. Más todavía ya. Sin embargo, no solamente salió humo del abismo, sino un ejército. Y te digo, es un ejército literal de demonios parecidos a langostas, esparcidos como una plaga sobre la tierra. Anteriormente había sido destruida la vegetación, las criaturas del mar y también los seres humanos al estar al alcance de aquellos juicios. Pero ahora, esta fuerza destructiva ataca solamente a la raza humana. Tienen poder para picar con veneno de escorpiones. Te aseguro que esto no es simbolismo. Es una invasión real, desde el abismo a la tierra, causada por una fuerza vista por Juan, descrita para nosotros. Primeramente nos describe la naturaleza venenosa de estas criaturas y duración del efecto de su picadura. No es letal, pero sí tiene el potencial de un escorpión capaz de atormentar continuamente durante 5 meses. Esto resulta ser peor que la muerte. Y el tormento que experimentarán hará que la gente intente suicidarse. El texto relata, ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Cada vía de escape será cortada en aquellos días, durante el tiempo señalado. Desde el versículo 7 hasta el 10, que ya hemos leído, Juan utiliza 6 veces la palabra como. Una vez la palabra semejante, también, y una vez la palabra parecidas, al intentar describir a los atacantes, demostrando que estas criaturas no existen en el mundo natural, sino que son de otro mundo. Son verdaderamente personajes diabólicos. Podemos intentar imaginárnoslos, si queremos, pero creo que sin haber estado allí personalmente, como lo estuvo Juan, no podremos captar su apariencia exactamente como él la vio. Son semejantes a caballos, dice, que tienen como coronas de oro, como
corona de oro en la cabeza, caras como rostros humanos, cabellos como de mujeres, dientes como de leones y corazas como de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros y sus colas parecidas a escorpiones con aguijones que dañaban a los hombres durante 5 meses. Entre los demonios también existen rangos. Efesios 6, 12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra 1, principados, contra 2, potestades, contra 3, los poderes de este mundo de tinieblas, y contra 4, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Será mejor saber cómo luchar espiritualmente si es que pensamos enfrentarnos al reino de las tinieblas. Tengo una convicción renovada en estos últimos días de que Dios levantará gente que ha aprendido cómo batallar en la oración. Necesitamos guerreros que puedan levantar un clamor, que llegue al trono de Dios, rogándole que derramare ríos de agua viva sobre la tierra seca de un mundo culpable e indigno. También tengo el anhelo de que el versículo que declara en Salmo 85, versículo 10, declara la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado, sea más que una doctrina, que sea una demostración verdadera en el corazón de personas. Con este pensamiento dejaremos por lo pronto nuestro estudio de los ayes que van a caer desde lo alto a la tierra, desde el abismo a la tierra. Una invasión en todos los casos de poderes malignos sobre los hombres y sobre la naturaleza de la tierra en los últimos tiempos. No creo muy aprovechoso intentar de salvar la naturaleza como hay un gran intento en nuestros días de hacer, a preservar lo que de todos modos será destruido. Aquí en lo que estamos leyendo, la tercera parte será destruido. Bueno, amigos, espero que este ha sido muy informativo, lo que hemos leído hoy. Estoy convencido que estas cosas, literalmente una invasión diabólica, ocurrirá en estos últimos 3 años y medio sobre la tierra. Y estamos viendo que se está formando en nuestros días. No ha llegado a su plenitud, gracias a Dios. Pero estamos viendo como una mentalidad aún diabólico existe en las personas hoy en día. Estamos al punto de entrar en estas realidades espirituales. Y que Dios te bendiga a ti y a mí y a toda su iglesia, para que seamos fuertes, para que sepamos, como he dicho, batallar contra poderes celestiales en la oración. Porque recuerda que todas estas cosas cayeron a la tierra, fueron arrojadas a la tierra después que Dios recibió las oraciones de los santos.
Amigo, que Dios nos sigue alumbrando por medio de su palabra. Y pronto estaremos otra vez desarrollando ese tema sobre las siete trompetas, los ángeles de las siete trompetas. Hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga.